Mi esposo Juan Solís, papá del mozo, mi hijo Freddy, ando en vuelta, estamos la confusión de todo su. Yo les agradezco en el alma, no tengo palabras para agradecerles todo el cariño, todo el amor que les están demostrando a mi hijo. Gracias por estar aquí. Yo sé que es de corazón que ustedes vienen aquí a dar el último adiós a su amigo, a su maestro, muchos amigos que están aquí, de donde empezó con mi hermana Magda Rodríguez. Ella fue la primera que me los indujo a Tilico y a Tripón a ser pastor payaso. Después fueron Duarte payaso, fueron Tilico y Tripón, fueron Gil Rodríguez, Daniel, los mocos. Los últimos personajes que hizo mi hijo. Y con eso se ganó también muchos corazones, muchas sonrisas, muchos videos. Yo solamente les doy las gracias, les pido una oración. Denle gracias a Dios, porque mi hijo ya está con él. Yo sé que está en la gloria con Dios. Y vamos a darle gracias a Dios por abrir esas puertas de la gloria. Yo me quedo con eso, me quedo con todos los momentos que nos dejó desde niño, que fue muy inquieto. Los recuerdos hermosos, él tenía 9 años, llegó a la casa de mi suegra y ya llegó aquí. Mamá llegaba allí, ya llegó aquí. Y decía mi suegra, ya llegó a ser madre. Porque mi hijo desde niño fue así. Y así quiero que lo decidamos todos. Sí, lloramos, estamos en el duelo, estamos, discúlpenos, a veces, ¿verdad? Las cosas, ¿verdad? Pero, muchas gracias, de veras, con el alma, con el corazón, en nombre de mí. Yo vengo a decirle gracias por haber aceptado a creerle a nuestro amigo Juancho Ruiz, sabor colombiano, de las manifestaciones. Yo no sé si me iban a permitir, pero con todo mi corazón, que siempre iba con la niña Betty 112 a los bailes colombianos, ¿verdad? Él siempre estaba conmigo y ahí estaba, pero ahí va a estar, ahora que tiene la vida, ahí va a estar bailando conmigo. Claro, ¿cómo que no?